Estas son las mañanitas que el rey David le cantaba a las señoras bonitas. Y hoy, por ser su cumpleaños, se las venimos a cantar aquí. En los 105 años de vida, doña Digna, la saludamos, deseándole, doña Digna, que nuestro divino creador del universo le conceda muchas, muchas bendiciones. ¿Cómo está, doña Digna? ¿Cómo se siente? Pues no, yo estoy bien, gracias al Señor, ¿verdad? Estar bien aquí para el día de mi cumpleaños, ¿verdad? Como siempre. ¿Qué se siente cumplir 105 años, doña Digna? Ah, me siento feliz porque se admira a la gente porque llegué a ese. ¿Desea usted que las demás personas lleguen a esa edad? Ay, sí. Deseo yo, ¿verdad? ¿En su familia usted desea que sus nietas? También me han atendido toda la vida. Yo ya no quería, yo ya estuvo, digo yo, ya hasta ahora ya voy a cumplir 105 años. Pero usted le pide a Dios que le dé más años de vida. Que me dé más años de vida, porque estoy feliz. Yo no me siento nada de... Estoy bien porque estoy con mi familia y dándome cuenta de todo. ¿Y cuántos años más usted le pediría al Señor que le dé? ¿No son suficientes 5 años para usted? ¿No son suficientes? ¿Quiere más? No, porque estoy bien. Estoy bien. Si no estuviera bien, le pediría mejor que me quitara. Pero no. Bien. Me siento bien con mi familia, con todos mis hijos. ¿Usted quiere conocer todos los nietos que tengan sus, sí, sus nietas, ¿verdad? Sus hijos? Sí, así es. Y estamos con doña Digna Savillón. Ella es la señora de nuestra comunidad de Pueblo Nuevo, cumpliendo a doña Digna sus 105 años de vida. Tradicional, acompañado año con año, y pues nos sentimos muy orgullosos de poder dar que en nuestra comunidad tenemos una cumpleañera de 105 años, de una gran familia. Ella, como lo ha dicho, se siente muy feliz y le pide a Dios que le dé muchos años más de vida. ¿Qué le quiere decir a sus hijos, a su familia que la está viendo ahorita, doña Digna? ¿La están viendo? Sí. Por la televisión y por las redes. Sí, me están viendo. Los saludo, que se sienten bien. Ahora platiqué con Carlos, siempre platico con él, estoy de acuerdo con él, él conmigo. Lo hemos llevado bien con mis hijos, yo todos los hijos los tengo acá, gracias al Señor, los 5 varones y las 3 hembras. Y aquí estamos felices. ¿Qué otras palabras quiere usted decirle a su familia, a su público que la está viendo, a sus amigos? Que se porten bien, que hagan bienes, que no hagan males, que eso es lo bueno, porque eso he tenido yo muy desde el principio de la vida, porque ya somos viejos y no hemos hecho males, ni uno. Y al público que nos está viendo, cuéntele cómo llegó a esta edad. ¿Cuántos años está cumpliendo? ¿Cuántos años está cumpliendo usted? 105 años. 105 años. Y cuéntele al público cómo llegó a esta edad. Pues en la lucha de la vida, como todas las mujeres, ¿verdad? Hacemos, los casamos, tenemos los hijos, estamos tan con ellos, todavía son, ya están viejos uno y están conmigo, yo los tengo ahorita, que han tenido mujeres y los han dejado, se han dejado, están, hay unos solos. Pero les digo yo que se fijen ahora, ya por segunda vez, hay que le vaya bien a la persona, que se quieran los dos. Recuerden que estamos llevando a ustedes esta festividad de la señora María Santos Savillón Pineda. Aquí la conocemos todos como doña Digna Savillón. Desde chiquita en Pueblo Nuevo ella así le hemos llamado, como a muchas personas aquí se bautizan con un nombre y las conocemos con otro.
siempre con ella a su lado, sus dos nietas, pues podíamos decir sus nietas queridas, ¿verdad? Todas son queridas para ella, pero las que están más cerca de Doña Digna, Norma Morel y Rumalda Morel, ya de todos conocidos, de hijas de la profesora Olga Paredes, una de sus hijas de mayor, ¿verdad?, de Doña Digna, la profesora Olga Paredes. Y también ellas sabemos que son hijas de Don Levi Morel. Vamos a empezar por Norma, ya 105 años de tu abuela, sí, que es la mayor por orden, ¿verdad? Los 105 años de tu abuela, Norma, tus palabras de emoción, tus palabras por ser la nieta de la señora de 105 años, ¿cómo es tu abuela Digna? Bueno, Ricardo, pues primeramente agradecerte, ¿verdad? Porque ya son muchos años en los que compartís con nosotros la alegría del cumpleaños de mi abuela. Siempre nos acompañás, nos llamás para coordinar esta entrevista y te lo agradecemos mucho. Y bueno, también agradecer, por supuesto, a Dios, ¿verdad?, por el regalo que nos ha dado de celebrar con mucha alegría, con mucha salud, la vida de mi abuela. 105 años que son una vida de ejemplo, de nobleza, porque mi abuela quizás es como de esas pocas personas que uno conoce, que siempre está como queriendo dar y no esperando nada a cambio. Entonces para nosotros es un ejemplo de vida, y especialmente el ejemplo que nos da mi abuela es su alegría de vivir, ¿verdad? Eso que te dice ella, bueno, yo quiero vivir más, porque me siento bien, me siento feliz. Da como ánimo de vivir más, ¿verdad? Exacto. A ejemplo de ella. Eso nos da mi abuela. Y bueno, agradecidos con Dios, con la vida de tenerla. Y bueno, festejándola, esperamos que siga con buena salud y celebrar muchos años más con ella. Saludamos, Rumalda. Como decía, familia, tus palabras, ya llegando a estos 105 años de vida de tu abuela. Igualmente, Ricardo, agradecerles, ¿verdad?, por la oportunidad de poder mostrar, pues, como tú lo decías, a otras personas, ya que en nuestra comunidad, pues, mi abuela Digna es una persona muy conocida, pero sabemos que a través de tu medio podemos llegar a muchas personas que tal vez tienen tiempos de no ver a mi abuela porque están lejos de nuestras fronteras patrias, ¿verdad? Hay mucha familia y todo, y que a través de ustedes pues vuelven y recuerdan a Doña Digna, ¿verdad? Mi abuela siempre fue una mujer muy, muy conocida por su gentileza, ¿verdad? Y por esa alegría que ella siempre la ha caracterizado. Y no, Ricardo, agradecer a Dios, como decía mi hermana, ¿verdad? Por la oportunidad que le da a mi abuela, ¿verdad? Que hay muy pocas personas, pues podremos tener la oportunidad de llegar a 105 años. Yo espero. Creo de que tal vez tenemos como una herencia, ¿verdad? Y que Dios también nos pueda dar esa oportunidad, ¿verdad? Porque como dice mi abuela, la vida es bonita cuando nosotros mantenemos el respeto, el amor, la generosidad, ¿verdad? Y mi abuela sin duda es un ejemplo de eso. Muy bien, tenemos ustedes como familia también le tienen preparado, ¿verdad? Un convivio. Sabemos que hay mucha familia y amigos invitados, y nuevamente les puedes recordar para que acompañen a Doña Digna este sábado, creo, ¿verdad? Si les puedes volver a recordar a familiares y amigos. Nosotros casi todos los años tratamos de celebrar el cumpleaños de mi abuela, ¿verdad? Porque a ella le gusta la fiesta. Yo me acuerdo que mi abuela hasta hacía unos pocos años me preguntaba, ¿y vos ya no vas a los bailes? Me dice, anda, dice, bonita la música. Porque a mi abuela le gusta la música. Fíjate que a mi abuela, Ricardo, no le gusta el color negro. Un día le trajimos un vestido azul marino, no era negro, pero ella lo vio oscuro y ella dice, no, es que a mí me gustan los colores alegres. A ella le gusta colores la de alegría, vida, ¿verdad? Entonces, y siempre pues hacemos una alborada en la mañana, le venimos a cantar las mañanitas. Y también hacemos una celebración, ¿verdad? Invitando a sus amigos más cercanos y a la familia, ¿verdad? Porque queremos celebrar su vida y compartir pues con su gente querida. Y vos, por supuesto, Ricardo, siempre estás entre sus invitados, ¿verdad? Como bien decía mi hermana, vos has sido una visita de mi abuela desde que estábamos jóvenes. Aquí bailábamos en esta sala, ¿verdad? Sí. Y mi abuela, pues decía, hasta que salga el sol, ¿verdad? Desde ahí, sí. Hasta que salga el sol. Entonces, gracias por estar acá.
tenemos un pastel también, ¿verdad? Y cual vamos a compartir y que doña Digna, pues, lo pueda apagar las velitas como bendición, sí, por su deseo. Muy bien, y este estoy es el... feliz, estoy celebrando mi cumpleaños. Y este es el pastel que le traemos a doña Digna. Todavía. A ver hasta cuándo va el Señor me va a tener, ¿verdad? Le agradezco a él. ¿Y cuál es su deseo, doña Digna? Acompañando a mi familia. Muy bien. Sí. Le traemos este pastel para compartirlo con ustedes, amigos, y también con sus dos nietas que aquí están y con ella. Con mi compañero Oscar también vamos a compartir pastel. Y este es el pastel de la bendición. Así que doña Digna va a soplar la... va a pagar su... pida un deseo a Dios y sople sí, la velita para que la apague. Al Señor que todavía me tenga así como ya ha tenido siempre. Como ahorita estoy feliz todavía. Apague las velas. Muy bien. Felicidades. Gracias. Doña Digna, que los cumpla muy feliz, ¿verdad? Sí. Aquí le vamos a dar su pastelito y le vamos a cantar las mañanitas, aunque sea poquito, ¿va? Y decimos, estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A la señora se las cantamos así. Saludos, 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 felicidad. Felicidad. Que los cumplan feliz. Muy bien, amigos, ha sido un placer poder compartir con ustedes que nos están escuchando y viendo desde sus hogares, los que están en sus trabajos, el que va en su automóvil, donde quiera que esté. En cualquier parte del mundo, les saludamos en este día deseándoles buenas noches, buenos días, buenas tardes. A nombre de Norma Morel, de la cumpleañera doña Digna Savión y de Rumalda y mi compañero Oscar Hernández, yo soy Ricardo Arahona junto a ustedes. Le deseamos lo mejor a doña Digna. Felicidades, felicidades doña Digna y a ustedes también muchas bendiciones.